Muy buenas alienígenas, para acceder al canal premium de Alien solo tenéis que ir a la página web de tradingforestsp.com y aquí en la pestaña Inicio Señales Alien podréis encontrar todas las ofertas que tenemos para acceder al canal premium, tanto el canal de señales donde paso mi operativa y en el canal de la comunidad premium donde paso contenido e información sobre todas las operaciones que realizamos durante la semana. Aquí al final de la página web podéis encontrar aquí. Podéis encontrar las ofertas que tenemos para acceder, tanto por una cuota mensual como a través de un broker, con un depósito de $100 hasta 6 meses gratis de señales y comunidad, y con un depósito de $250 hasta 12 meses gratis para la zona LATAM. Y los brokers que recomendamos son Oanda y Market. Para la zona Europa-España, los depósitos serán de 650 euros, que incluye un año de acceso a la comunidad premium, y los brokers que recomendamos son Axie Traders, Admiral Markets y Avatrade. Para adquirir también el indicador Nigris 5.0, solo tenemos que ir a la pestaña Estrategias, Nigris Easy Trend, y la podemos encontrar. La pestaña Estrategias, Nigris Easy Trend, y aquí podéis encontrar información sobre el indicador del Nigris 5.0, además de los backtest que tenemos de 8 divisas en las cuales se tarda más de un mes, ¿vale?, en hacer con el PC abierto 24/7. Aquí tenéis los informes, podéis consultar todas las operaciones que ha hecho el Nigris Easy Trend en el probador de estrategias. Para poder adquirirlo también tenemos varias opciones, por un 29 euros al mes, o podéis adquirirlo a través de un broker por 3 meses con un depósito de $100. Incluye también comunidad y señales premium con un depósito de $250, 6 meses, y hasta 12 meses con un depósito de $500 para la zona LATAM. Y para la zona España tenemos que un depósito de 800 euros para un año gratis de acceso al Nigris Easy Trend, además de la comunidad premium. Y algo que quiero enseñaros, que es mi nuevo proyecto 2023. Además del curso, tenemos un foro que ha abierto un hilo en el foro de tradingforestsp.com. Un hilo en sistemas de trading, se llama Alien Extraterrestrial Visual System. Y como podéis comprobar, paso un montón de contenido sobre la estrategia Alien. Pasamos operaciones, pasamos cómo incorporar posiciones, además de cómo funciona este maravilloso sistema de trading. Como podéis comprobar, fijaros que hay gente participando ya en este foro y me gustaría que os unáis para poder aprender la estrategia y compartir contenido de todo lo aprendido. Así que sin más, comenzamos con el análisis semanal. Muy buenas alienígenas. Empezamos un nuevo mes, empezamos el mes de febrero, así que vamos a ver qué nos depara esta semana del 30 de enero al 3 de febrero. Comenzamos. Comenzamos con el Euro New Zealand. Estamos en un time frame, ¿vale? Como podéis observar, tenemos una fuerte compresión diaria, pero fuertísima. Llevará como, vamos a ver, llevará unos 14 días menos comprimido el precio diario desde aquí a, pues mirar, 14, 13, 12 días. El RSI va hasta punto de cruzar 50. Fijaros aquí como el estocástico 100 y el 21 están siendo arrastrados a niveles de venta. Por lo tanto, esta semana el Euro New Zealand me gusta para ventas. Vamos a verlo en H4. A ver qué está sucediendo. Vamos a desplazar el gráfico y vamos a ver qué está sucediendo en H4. Si os fijáis, ya tenemos un primer impulso de entrada tipo A, como que el precio tiene momentum bajista. Me gustaría, ¿vale?, que llegara a niveles extremos H4. Y se produjera una entrada tipo reforzada si cruzara el nivel 20. Lleva 7 velas el DDS acompañando al RSI OMA, y seguramente le queden unas
de que hasta el lunes o el martes podemos tener caídas del euro New Zealand. Vamos a verlo en H1 porque lo he visto antes y tenía buena pinta para Asia. La mayoría de estas semanas se han dado en Asia, no ha habido mucho movimiento, pero los pocos movimientos que han habido se han sucedido en la sesión asiática. Fijaros aquí como tenemos un primer impulso, tenemos el in short totalmente válido y este domingo cuando arranque el mercado seguramente rompa abajo, se encienda el baby squeeze y continúe esa tendencia bajista que está llevando el euro New Zealand en timeframes superiores y acabará arrastrando al RSI OMA de diario a cruzar 50, lo que nos dará ventas durante un largo periodo de tiempo. Así que este es mi análisis del Euro New Zealand para esta semana y podríamos estar buscando ventas. Seguimos con otro euro, en este caso el Euro CAC. Estamos en un time frame diario, como siempre empezamos en un time frame diario y vamos a observar una divergencia bajista. Fijaros cómo el DDS ya se está dando la vuelta y podríamos estar buscando ventas, ¿vale? Tenemos aquí una onda 1, 2, 3, 4, 5 y puede ser que venga una corrección del Euro CAD. Así que vamos a ver en timeframes inferiores si podríamos estar buscando ventas para el Euro CAD, ¿vale? Esta divergencia me gusta mucho porque las divergencias de diario suelen tener bastante, bastante recorrido. Vamos a verlo en el cuadro. Vale, fijaros en H4 que el RSI OMA ha cruzado 50. Aquí hay una divergencia bastante, bastante guapa. Fijaros aquí, ¿vale? Y de aquí a aquí. Cuando hay divergencia en diario en H4 suele ser bastante potente, así que vamos a esperar a que el estocástico 100 cruce 50. Seguramente el lunes se produzca aquí suba un poco el Euro CAD y acabe produciendo un X-cross arrastrando el estocástico 100 a cruzar 50. Cuando el estocástico 100 cruce 50 bajaremos a H1 para poder buscar ventas en el Euro CAD. Este me gusta también mucho, es de mis favoritos, igual que el Euro New Zealand, tienen muy buena pinta. A ver si empieza ya a romper el mercado y nos da unos buenos trades. Fijaros aquí, ¿vale? Parece que se vaya a producir una pausa en el mercado, seguramente será un retroceso y cuando vuelva a caer el Euro CAD lo engancharemos para ventas. ¿Vale? Este es mi análisis del Euro CAD. Vamos ahora con el CAD Yen, timeframe diario. Fijaros aquí que el RSI OMA está saliendo en niveles extremos y el Dray Delay se ha dado la vuelta, lo que puede que venga un retroceso, o sea, una subida del CAD Yen esta semana. Vamos a verlo en timeframes inferiores. Si fijáis, no hay ningún tipo de divergencia, lo que sí que podríamos estar ante un retroceso, una onda o dos de diario. Así que vamos a ver en H4 qué es lo que está sucediendo. Perdóname por mi voz, es que llevo enganchando un constipado detrás de otro. Es impresionante lo que están durando. Bien, estamos en el CAD Yen H4. Fijaros, tenemos a punto de producirse una entrada tipo reforzada. Están cogiendo fuerza los ABX. Tenemos el estocástico 100 por encima de 50 y el estocástico 8 acaba arrastrando al 21 casi a niveles extremos. Por lo tanto, me gustaría buscar compras para el CAD Yen en H1. Vamos a ver H1 si nos puede dar algún trade esta semana. Fijaros en H1, hay una compresión. Voy a marcar aquí dos líneas horizontales sobre la compresión.
Me gusta mucho porque si seguramente en Asia, esta noche, fijaros que está arrastrando el estocástico 8 al 21 y el CINDE se encuentra en niveles extremos. No me extrañaría ver aquí un X-Cross y que el precio se fuera hacia arriba y rompiera todos estos altos el CAT Yen esta semana. Me gusta para compras, así que estaremos atentos para buscar compras en el CAT Yen. Vamos ahora con el Libra-Out, time frame diario. Aquí ya hay una divergencia. Fijaros cómo incluso ha roto la EMA de 200. Se está produciendo un slingshot. Aún no se ha producido. Me gustaría que el estocástico 100 cruzara 50, que fuera arrastrado por el estocástico 8 para buscar ventas en time frames inferiores. De todas maneras, vamos a ver qué está sucediendo en H4. A ver si no podría dar el lunes o el martes alguna opción de ventas para el Libra Out. A ver, H4 encuentra el RSI OMA, el DDS y el estocástico, en tendencia el estocástico 100. Vale, fijaros que el estocástico 100 ya ha cruzado 50. Aquí se está produciendo un slingshot, hay entrada tipo A. Vale, me gusta bastante cuando se produzca el slingshot, que a lo mejor le quedan dos velas, unas 8 horas. Este estaría bueno para London. Así que de momento el Libra Out de mis favoritos. No tenemos divergencias tampoco. Vale, está perfecto. Podemos tener aquí una posible divergencia alcista. Lo que no me extrañaría un retroceso de H4. Pero de momento vamos a buscar ventas. Y creo que romperá esos bajos el Libra Out. Vamos a verlo en H1. H1 me gusta mucho, aquí hay una fuerte compresión, le voy a meter dos líneas horizontales y espero que rompa la baja y el Nihilist 5.0 me dé la señal para incorporarme al mercado en ventas aquí cuando finalice el retroceso de H1, la compresión, fijaros que hay una fuerte compresión de toda la semana prácticamente, así que cuando H1 se cruce el DDS y el RSI OMA con su propia media móvil, el estocástico 8 acabará arrastrando el 21 al 100 para buscar ventas en el Libra. O fijaros que también hay divergencia en H1. ¿Vale? Mirad cómo hay divergencia. Así que esperaremos a que el RSI OMA y el Nihilist 5.0 nos den la señal para buscar ventas en el Libra Out.